Amigos, nos encontramos nada más y nada menos que en Tijuana, Baja California. Este es nuestro primer día por acá, así es que, ¿qué hay que hacer en Tijuana o qué? Acompáñenme. Me gustan mucho estos tacos que están aquí enfrente del Mercado Hidalgo, que se llaman Tacos Río. Amigos, pues ya estamos ahora de este lado, donde está el arco de Tijuana, el famoso arco. Hey, jefe, ¿por qué me está borrando la foto? ¿Cuál foto? La que puse aquí yo. Pues a mí me mandaron. ¿La mandaron? Sí. Ah, mentira, jefe. ¿Hay boletos para Chupi Podcast? De aquí al ladito. ¿De aquí al ladito? Ok, gracias. Así ustedes llegan. Ahí, mira, superboletos. Ah, es que también están en venta en superboletos. Por si quieren, mira. Ella quería boleto de otra cosa, pues. Y ahí están los del Chupi Podcast, pues. Así es como luce el Hayalaya, amigos. Está enfrente aquí de las pulgas. Así es que, pues aquí nos vamos a ver el viernes. Mira, guacha, aquí ya se ve el arco allá al fondo, güey. Donde bajas al malecón. ¿Sí se alcanza a ver en la toma? Ahí está, mira. Ay, muchas gracias. Ay, güey. Ánimo, perro, ¿eh? Ahí te quiero ver, güey. Sí, sí. Sale, sí, pues. Sí, ahí está. Dale. Ánimo, güey. Todo el squad. Ya está. Ahí nos vamos a ver. Ya es... Ay, bueno. Ay, todo. Sale, amigo. Una donita. Un Willy, Willy. Un Willy, un Willy, un Willy, un Willy. Un Willy, un Willy. Así se acerca la migra para acá, razas, en cuatrimoto. Allá, como pudieron ver, está la sub. Esta callecita, amigos, es de las más típicas aquí en Tijuana. Obviamente, allá al fondo, mira, se ve el arco, el famoso arco de Tijuana, que de hecho no sé qué represente o qué significa ese monumento, ese mural, pero pues obviamente esta es de las calles más transitadas por el turismo de Tijuana. Y si algo hay que hacer en Tijuana es comer. La verdad, la comida de Tijuana es muy buena, así es que ahorita vamos a ir a desayunar. ¿Y qué hay que desayunar? Yo diría que birria. Yo diría que en Tijuana se tiene que comer, desayunar sí o sí, la birria, mi chers, la birria. Aquí en Tijuana también, güey, los perros los sacan a pasear. Mira, guacha, que el perro que vaya. Allá. Si es de ahorita. Trae lentes, ¿no? ¡Ah! Mira, ¡qué miedo! Porque lo estoy guachando, está caminando. No, que así la madre, ¿verdad? Ah. Ay, Diosito de vida. ¿Qué dice, joven? ¿Cómo está? Todo bien, qué bueno, bro. La neta, no traigo efectivo, bro. Ahí para la otra. Gracias. Estamos perdiendo, ánimo. Pues así, amigos, así las cosas por acá. Vamos a dar un rolcito primero por aquí y ahorita vamos a desayunar porque hace hambre. Vénganse. Y si algo hay que comer aquí en Tijuana, amigos, es la famosa birria. Así es que como desayuno vamos a empacarnos una rica y deliciosa birria. Tacos de birria, para ser más exactos, porque a mí en lo particular, en lo personal, me gustan mucho estos tacos que están aquí enfrente del Mercado Hidalgo, que se llaman Tacos Río. La verdad, hasta este momento son mis favoritos, pero si ustedes tienen otros favoritos o que conozca que están buenos aquí en Tijuana, pónganmelos en los comentarios. De hecho, me gustaría hacer un video de probando los mejores tacos de birria de Tijuana. Un top 5, por ejemplo. Estaría toda madre. Que este a huevo que lo voy a meter, pero por motivos de este video, vamos ahorita a desayunar tacos de birria en Tacos Río. Véngase para acá. Mira, güey, el día de hoy casualmente está solo. No sé si recuerdan, pero anteriormente que vine a Tijuana y estuve probando tacos de todo tipo, aquí hicimos fila como de 30. No mames, pa. Mira, con razón dije, está solo. ¿Por qué está solo, hombre? Valió verga, güey. ¿Qué razón, güey? Es que ya venimos tarde, güey. A ver. No te quiero de allá. A ver, es que es mediodía ya, pues vamos empezando el día nosotros, pero ya es tarde. Mira, donde hay otros que me gustan se llaman Fito. Ahí hay unos de birria también. Así que vamos a ver. Vamos a ver si están por allá. Ni modo, amor, no te tocó probarlo. ¿Tú no los has probado, va? No, y ustedes me los han presumido mucho. No, y es que en el video tú lo viste y se te antojaron, pero sí pensé que cerraban más tarde, güey. Bueno, se les acabó el jale, ¿no? Pero aquí están otros que... Estos se llaman Fitos, mira. Estos, amor, estos se llaman Fitos. Birria y tripa de res. ¿Qué dice? Hombre, viejo, aquí en Tijuana, güey, uno, la verdad, yo en Tijuana siempre la gente nos conoce un chingo, la neta. Y pues muchas gracias a la raza. ¿Qué dice, compa? Me quiero tomar una foto cuando traigo el teléfono, güey. ¿Cómo? Me quiero tomar una foto cuando traigo el teléfono. Pues la tomamos con el mío, nomás que la agarre de una historia o algo, ¿qué hacemos? ¿Ah? Jálate. Ahorita la subo en historia y ya y está. Ahí la agarras, fierro. ¿Va a salir en el YouTube? Ahí está saliendo. Sí, güey.
fierro. Vente a ir, güey. A ver. Ya está, güey. Chido, al tiro, viejo, güey. Ahí estamos. Ánimo, güey. Cuídense. Pues bueno, amigos, vamos a subir una historia aquí con estos gallos que se les apagó el teléfono. Vamos a ver si aquí hay birria, güey. Mira, tacos de... ¿Hay birria? Hijo de su... No mames, güey. Vale verga, güey. Amor, te hace caca. Pregúntale a Yadi, ¿no están abiertos los de su hermano? Bueno, vamos a ver otra opción, a ver si sale el jale. Amigos, pues al final nos dejamos venir hasta acá, hasta Avenida no sé qué, ando bien perdido, Tacos El Toro se llama, ahí los vi publicados y dije, vamos a probarlos. Dicen que están buenos, vamos a ver qué tal están. Aquí le pasamos, bro. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Pues vamos a ver qué tal, estos no los he probado, fíjate. Así que vamos a probarlos. En el Google también puntuados, o sea, guáchate. Tienen 4.8, ¿no? Hola, buenas tardes. Aquí se dice, amigos, que es birria de res. Esto ya es más como un restaurante, ¿se dan cuenta? Está decorado ahorita así, muy mexa. No sé si existe siempre, pero vamos a ver qué tal los tacos de birria El Toro. Es que la neta, si vienes a Tijuana, tienes que probar la birria. Normalmente dicen que aquí en Tijuana la birria en cualquier esquina es buena. Así es que decidimos llegar a este lugar. Ahí será para la otra, los tacos del río. Mire, muchas gracias. ¿Ese es chicharrón, oiga? Chicharrón, chicharrón de... Ya está. Ya está. Gracias. Se me antojó un chin. Huele. Pues vean, amigos, nos trajeron unas cortesías aquí de chicharrón con tortillita bañada. Ponle poquita salsa. Capitosa, amado. Está muy buen chicharrón. ¿Te gusta el consomé? ¿El consomecito? Sí. Con bueno, sin cebolla y sales de ustedes, ¿verdad? Ajá. Yo quiero horchata, diga. La neta, amigo, está muy bueno el chicharrón, ¿eh? O sea, lo chido también es que yo me pedí uno mixto, güey, que además de la birria le van a poner chicharrón. Y la neta, saca el jale machín pro el chicharrón. Gracias. La coca para él. ¿Todo bien, gracias? El que sabe, este caldito va a estar bien pasado, la verdad. Porque si estaba bien caldito, pues... Vean, amigos, ya nos trajeron por acá los taquitos. Se ven, la presentación ya es muy antojable, mira, porque aparte le agregan frijolitos en grano. Este, por ejemplo, es el que trae chicharrón, que es el mixto. Chicharrón de cachete le dicen, así es que vamos a probarlo. Ahorita por acá ya le pegué un sorbo al consomé y la verdad... Le digo a Kisleo y que la neta, entre Tacos El Río y este, está bueno el cierre, ¿eh? Ahorita falta probar todavía los tacos, pero le digo que no es como que se haya perdido así de que no mames, gran diferencia, no siento que vaya a ser. Y es que están bien reportados, güey, doble tortilla, semidorada en mi caso. Y mira, lo voy a probar así, güey, así chopeadito nomás, mira. Esto, güey, esto es lo delicioso, güey, esto, güey. Mira nomás, que llore. Ah. La verdad, están muy buenos, güey. Están muy buenos. En lo personal, a mí no me gusta que se sientan tan condimentados a un nivel... no, güey. Y estos... De hecho, estos se me hacen menos condimentados que los del río, güey. Por lo tanto, a mí, en lo personal, me gusta más ese jale. Pero no digo que los del río estén malos, están buenísimos. Porque tampoco se pasan aquellos, pues. Gracias. Ira, guache, güey. Gracias. ¿Algo más? ¿Todo bien? Todo bien, güey. Muchas gracias. Cualquier cosa, aquí soy Cari. Sí, aquí me echan. Sale, vale. Gracias. Aparte la atención y el servicio también está toda madre. Entonces, guacha, ya le agregamos cebollita asada, ya lo había chopeado. Otro nivel. Sube el nivel. Mira. Tac, subió. ¿Qué dice la embarazada? ¿Qué dice el bebé? Yo nunca había probado los tacos de birria de aquí de Tijuana. No mames, si has venido varias veces. Pues nunca los había probado, pero... O sea, que Levi incluso tiene familia aquí. ¿Cómo no probó el taco de birria, güey? No los había probado. Este está muy rico. Vamos a ver, para que no salga con cara de birria el viejo.
Checho, güey, te estoy haciendo grabar mucho, güey. Ponte a comer un paro porque ya me está dando ahí cositas tú, güey. Se le está haciendo agua a la boca. ¿Dónde está lo que traigo? No, amigo, vamos a seguir comiendo. Cualquier cosa... Ah, prueba el de chicharrón. Prueba el de chicharrón antes de que pase algo, va. Pero sí, amigos, aquí en Tijuana hay que desayunar birria, la verdad. Y más si no son de aquí, créanme que lo mejor es venir a desayunar birria. Ya si son de aquí, pues ya le pueden variar, pero mira, lo voy a bañar así. Casu madre, se le cayó el charrón, así que vamos a ponérselo porque si no, no tiene chiste. Es un match ganador, muy buen match. La verdad, recomendado Tacos El Toro, amigos. Gran lugar. Vean, amigos, me faltaba pedir la quesabirria. Él decía como que les falta algo, pero es que la vez que fuimos a Los Ríos, todos los pedimos con queso. Entonces esta es la famosa quesabirria, que pues trae, como pueden ver abajo, una costra de queso, que obviamente pues ya es otro nivel. ¡Su madre, güey! ¡Ve esta madre, güey! ¡Cato! ¡Mira, güey! Está bien caliente, está recién hechecita, pero vamos a darle un time para que se enfríe y ahorita le pegamos una discreta. Ya se enfrió, amigos, así que vamos a pegarle a su madre. Mira, vamos a echarle el caldito así encima. Mira, su madre, güey, guacha esa madre, güey. Ay, Dios de mi vida. Ay, güey, lo que pasa, güey, es que esta birria, güey, es de rey. Te dije que iba a ser discreta. No, si cambia, güey. Con el queso ya te recuerda los tacos de birria de Tijuana, pues. Lo que normalmente, en nuestro caso, conocemos como tal. Es tu lache, tienes que probar esto, Chicho, güey. Porque diferente ya. Se ve bien grosero esto, güey. Machín. Grosero tu mordida que diste, verga. Soy para echar queso a usted. Es que si cambia, machín, la neta. Si amas el queso, sobre todo, la pasa ahí. Ve, güey, la rostada. No, y todo. Y ya se le cayó, güey. Pero cero, güey. Pues bien, amigos, ya salimos de desayunar de aquí, del restaurante o taquería El Toro. La verdad es que muy buenos, me gustaron mucho. Así es que, si les sirve como una recomendación, también muy recomendados. Ahora vamos al centro. La verdad es que no he recorrido mucho Tijuana. Las veces que he venido así muy, muy de pasadita. He ido a lugares muy específicos ahí en el centro, donde estábamos hace rato ahí en el Mercado Hidalgo. Y pues el día de hoy vamos a aprovechar para dar unas cuantas vueltas, ya sea por el centro, por playas, y a ver qué hacemos durante el día. Así es que ya estoy esperando el Uber por acá, porque los taxis son muy caros. Me cobran 150 desde ahí del Mercado Hidalgo hasta esta taquería. Y el Uber me cobró, y eran 2.5 kilómetros. Y el Uber me cobró 70 pesos. Entonces, sí están bien manchados, la verdad. Pues ya viene el Uber, ahorita los veo. Pues vean, amigos, aquí estamos ya frente a Las Pulgas, mira. ¿Y por qué estamos aquí? Porque justamente de este lado está el foro antiguo Hialeah, donde nos vamos a presentar todo el Squad de la Muerte este viernes 29 de noviembre. Aquí vamos a estar, mira, aquí vamos a estar. Aquí pueden venir a comprar sus boletos, o también en Innova Sport, o en el link que les dejo en la descripción de este video. ¡Qué bueno! Está perro, güey. Está grandote, güey. Para 20 boletos que ya hemos vendido, se me da que sí nos quedó grande esta madre, ¿no? No, creo que hasta ahorita, hasta este momento, estamos a miércoles, eso va a ser pasado mañana, ya llevamos casi 600 boletos, lo cual es bastantes personas, pero a esta madre le cabe un chingo de gente, le caben más de 1,000 personas, entonces, guacha, ahí está, aquí tú puedes. ¿Qué dice? ¿Hay boletos para Chupi Podcast? ¿De aquí al ladito? Sí. Ok, gracias. Así ustedes llegan. Ahí, mira, superboletos. Ah, es que también están en venta en superboletos. Por si quieren, mira. Ella quería boleto de otra cosa, pues. Y ahí están los del Chupi Podcast, pues. Así es como luce el Hialeah, amigos. Está enfrente aquí de Las Pulgas. Así es que, pues aquí nos vamos a ver el viernes. Estamos recorriendo Tijuana. Un climita muy a gusto. No está haciendo frío extremo, pero puedes andar a gusto con la chamarra. Tampoco te da calor. O sea, está el climita. Ahorita está toda madre, la verdad. Muy rico Tijuana. Amigos, pues ya estamos ahora de este lado, donde está el arco de Tijuana, el famoso arco, que como les dije hace rato, no sé qué representa. Si ustedes saben, pongan en los comentarios. La verdad es que pues es un arco muy representativo. Y ahora vamos a caminar de aquí para allá. Iniciamos el video de allá para acá, pero luego fuimos a desayunar. Y ahora vamos a recorrerlo de aquí hacia allá. Vamos a cruzarnos para acá. Ahorita vi un letrero allá que decía USA, para allá.
O sea, dije, verga, si sigo caminando me va a dar la migra, güey. Cruzamos y vamos a caminar para allá un ratillo a ver qué vemos. Vénganse. ¿Qué onda, jefe? ¿Cómo está? Bien, bien. Aquí, esto es, yo no soy aquí, ¿tocan por hora aquí o cómo está el rollo? Con canciones, como tú quieras. Órale. ¿Quieres alguna canción? No, 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 quería saber más o menos cómo estaba la dinámica. Ajá, aquí yo creo que más tarde donde se pone más cotorreo, sí, la ¿verdad? Noche, la noche viene más, pero ahorita pues ahora sí, aquí estamos esperando que ensayando que, mientras. Sí, no, ensayando, siempre hay que aprender. Ya está, sí, muchas gracias, jefe. Sí, estamos a la orden, cuídense. Ánimo, gracias. Ahí está, amigos, miren, los músicos están aquí a la orden para tocar canciones por hora. Mira, ahorita pasamos por la calle por allá, por aquel lado. Ahora vamos a darle por aquí, hay como un mercadito, güey. Quiero ver qué pedo con este mercadito, a ver. Y el jefe aquí me borró una foto, güey. Ey, jefe, ¿por qué me está borrando la foto? ¿La foto? La que puse aquí yo. Pues a mí me mandaron. ¿La mandaron? Sí. Ah, mentira, jefe. ¿Le está poniendo ya pinturita nueva o qué? Ánimo, pues. Sí. Permiso. Ah, a mí me mandaron, no te enfadando, Prieto, por favor. Mira, esta es como otra callecita, güey, más. Ándale. Mira, aquí mi compa baila el trompo, güey. Vende trompo, yo creo. Mira, esos trompos de madera tenía rato sin verlos, ¿eh? Estos de madera. Y aparte ya los hacen con clavo diferente, mira. O sea, ya más profesional el cuadro, pues. Ándale, antes era un clavo, literal, un clavo literal así mojoso, güey. ¿Cómo venden zarapes, güey? Así como cosas así muy, muy mexicanas, güey, pero de... Guacha, la virgencita, la Jenny Rivera, la jefa. Aquí, obviamente, como ya lo dijo el mariachi, aquí el cotorreo está en la noche, güey. Aquí el cotorreo es en la noche. A partir de las 6, 7 yo creo que se empieza a poner bien machina aquí el cotorreo. Seguramente se puede, incluso los fines de semana, yo creo que no se puede ni caminar. Porque se va a llenar de gente. Hey, Gabacha, you wanna beer? You wanna beer? No puedo. You wanna sex? Así es que nos vamos a cruzar y a ver qué vemos ahorita. Vénganse. Vean, amigos, ya dejamos lo turístico por allá. Ahorita venimos caminando por una calle donde hay muchos puestos ambulantes. Venimos caminando hacia Playa de Tijuana. Está 8 kilómetros, no está lejos, pero nomás quisimos caminar un rato para conocer también esta parte de Tijuana, donde se paran estos colectivos, mira, Transportes Baja California. No sé cuánto cobren, dice, van para el centro, para la zona Río. Y aquí pues prácticamente ya está más como el día a día de las personas de Tijuana, donde hay muchos puestos ambulantes y demás. Ahorita más adelantito vamos a tomar un Uber para llegar hasta allá, hasta Playa de Tijuana. De momento vamos a caminar unos... Le perdí un kilómetro que nos aventemos para conocer este cotorreo. Que mira, hay ambulante por todos lados, güey. O sea, como que aquí en Tijuana sí se acostumbra mucho el tema del tianguis, pues. De la gente tianguera, porque que aquí le dicen sobre ruedas. Y hay varios. De hecho, hoy miércoles hay uno en un lugar que me dijeron que no me acuerdo cómo se llama. Alemán. Alemán, sí hay algo que se llama alemán. Bueno, entonces creo que en el alemán. Que por cierto, ya hicimos un video en el sobre ruedas más grande de Tijuana, que es el de la Villa. Si no lo han visto, vayan a verlo. La verdad, encontramos joyitas ahí en ese tianguis. Ay, aquí también está bueno el olor a miado, si fue su pinche madre. Oh, ay, pa, verga. Ah, su madre. Ah, cabrón. Qué buena miada pegaron ahí, ¿eh? ¿Eh? Yo creo que ese chingo tendrá, así huele bien feo. Mira, guacha, aquí, chingo de puestos ambulantes. ¿Hasta dónde está el malecón? ¿A dónde? No, hasta adentro, hasta la energía. No, pero a playas. Sí, no, por ahí. ¿Pero tiene una parada ahí o sí, tengo, que, o tengo que hacer la parada? No, tiene parada ahí. Órale. Todo tiene parada ahí. Ya está. Pues mira, vamos a calar el transporte este en el colectivo, mira. Hasta playa, dice. 16 pesos por persona. A ver si me alcanza. Pues no traigo efectivo, ¿verdad? ¿Tú traes efectivo? Ah, sí, te traes. Sí, por eso me trae, ¿verdad? Ya le quitaste hace rato. Y sí, ya le robé un cachillo ahí en el desayuno. Pues es un transportito, es como esas donde en los shows, ya es que a veces pedimos esas vans. Es así prácticamente, nomás que ya están madreadonas, ¿no? ¿Cómo le llaman aquí? ¿Eh? Aquí le llaman calafia. ¿Calafia le llaman a esta madre? No, los calafias son como los camiones. ¿Cómo se le llama a esto, jefe? ¿Calafia? No, no, otra cosa. Dice camión. ¿Camioncito le dicen a esto? Órale. Aquí hay siempre grandes, pero le dicen burras, gente. Las burras. Pues bueno, burras, calafias, guaguas. Guaguas. Colectivos. Mira, ese va para playa, ¿no dice playa ese? Es un taxi. Ah. Camión, no, como sea, pero... Ese se pone en la esquina. ¿Y usted cobra o qué hace aquí nomás? El señor ese que llega a su tiempo, porque tiene que llegar aquí. Un checador. Un checador, ya. Llegaremos. Llegaremos, ya.
¿Y ese qué? ¿Nada? No, es uno de la villa. Otra ruta. ¿Otra ruta? Altamira, Villa. Altamira, Villa y Centro. ¿Aquí es el centro entonces? Todo el centro. Desde la otra cuadra hasta la calle 7, hasta arriba. Muchos bloques. ¿La Villa es donde está el sobre ruedas? La no, Villa. La más grande de Tijuana, ¿no? Hey. ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué ¿Cómo dice? ¿Al tiro? ¿Qué estamos haciendo aquí? Andamos grabando unos bloquitos. Ahí saluda a la raza. ¿Eh? ¿Qué tri? ¿Todo bien? ¿Chambean el Oxxo o qué? Sí, padre. Al tiro. ¡Playa! ¿Qué onda, viejo? ¿Todo bien? Ánimo. ¿Ah, sí? ¿Sí también? Sí, no, yo te había visto en el video de la Villa. ¡Ah, playa, burro! ¡Playa, playa! Está chilo aquí. Mira, ahí va a ser. Ahí vamos para playa, güey. Ánimo. Fíjate. Hasta luego. Ahí llegó, era. Para playa. Fierro. Son tres, oiga. Esa es el bajar ahorita mismo. Ahorita mismo. Sí, porque no le entiendo yo esto. ¿Cuánto sería por tres, jefe? 48. Hago un billete de 50. Al malecón. Ándale. Ya está. Muchas gracias, jefe. Ahí está, vamos a ver si nos sale un 21. Un becerro aquí a la dama. A ver. 5 más 2. Este es 10, 12, 14. Son 14, ¿va? Este es 13, este es 15, este es 5 más 5, 10, más 4, 14, ¿va? Más 2, 16, sí, aquí nadie le tocó el 21, mira. Ahí está, amigos, vamos hasta playas por 50 pesos por tres prácticamente, ¿verdad? ¿Eh? Sí, 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 hay que disfrutar este trayecto porque... Gracias. Pues bien, amigos, ya nos bajamos aquí en playas y mira, ve nomás, está lleno de neblina. Gato, madre, apenas veo 30 metros de aquí para allá. Y aquí está más frío, aquí sí está haciendo más frijol. Pues amigos, ya nos tocó probar las calafias. Sí, yo las conocí como calafias, güey. Están a gusto, 16 varos. Haces camaradas, conoces un poco más del día a día de la gente. Y ese es el transporte más típico de Tijuana porque... no hay camiones aquí, güey. O sea, no hay como buses así como urbanos. Puras combisitas con diferentes líneas. Ahorita nos vamos a caminar para allá, para abajo, hasta llegar al malecón de playas. No, hombre, güey, aquí sí está haciendo frijol. Aquí sí estoy sintiendo el chorro, güey. Es el pedo, güey. No, ahorita no me quito la chamarra para nada ya, güey. Ah, esto está lleno de neblina, güey. Guacha, guacha para allá. Guacha los edificios, güey, ni se ven. Y esos edificios están aquí, güey, unos 100 metros, güey. Pues ni pedo. Ya estamos aquí. Vamos a darle. Mira, ni me había dado cuenta que había un hotel ahí, güey. Mira, guacha, aquí ya se ve el arco allá al fondo, güey. Donde bajas al malecón. ¿Se alcanza a ver en la toma? Ahí está, mira. ¿Qué dice? Hey, ya empiezo a leer a marisco, ¿va? ¿O no te bañaste, morchi? Aquí ya se siente más frijol, güey. Pero qué puro se vio el cambio, ¿verdad? Porque... sí, de la nada, de la nada. Bueno, ahorita que andemos por allá por el malecón, les muestro, vamos para allá. Mira, güey, dame tu nombre y un correo, güey, y te voy a enviar unos boletos por si quieres ir al teatro. ¿Se puede mi correo entonces? Sí, o sea, dame tu correo y dame dos nombres. Sí. Y te voy a enviar un pase doble por si quieres ir solo o con alguien más, güey. Sí, de hecho ahorita iba con mi novia, pero cuando me bajé... ah, pues puedes llevar a tu novia, güey. Mañana a las 9 empieza el show, güey, 9 de la noche. Pero pues llega como a las 8:30, pues. Okay. ¿Me puedo contestar la llamada? Dale, güey. Okay. Aquí vamos a regalarle un boleto a mi compa porque la neta se ve que es seguidor, macho. Ya me abrazó 3 veces, güey. A mí me dio un beso en la boca. No mames, güey, me abrazó. Y luego al rato, no mames. Y como que no lo puede creer, güey. No mames. Ahorita venía a abrazarme otra vez. Un abrazo. Está bien nervioso, güey. A ver, güey. ¿Cuál es tu correo, güey? Jesús Omar. Ajá. La J. Ah, ya. O sea. Arroba. Outlook. Es Outlook. ¿Es así, va? Sí, así. Y ya dame dos nombres, güey. El mío que es Jesús. Jesús Omar. Ajá. Luis Flores. Sí. Dame un apellido, güey. Sí. Ah, güey, pues si quieren ir, ahí te van a llegar los boletos ahorita al rato, güey, en la tarde. Sí, sí. Más tarde. Ajá. Checa tu correo, güey, y te van a llegar y ahí te espero en el show, güey. Sí, para que lo disfrutes, machín. Voy a estar sin falta ahí, güey. Sale, güey. Ánimo. Ay, muchas gracias. Ay, güey. Ánimo, perro, ¿eh? Ahí te quiero ver, güey. Sí, sí. Sale, sí, pues. Sí, ahí está. Dale. Ánimo, güey. Ya está. Ahí nos vamos a ver. Sí.
Ya es... bueno. Sale, güey. Dale, ahí nos vemos. Sale, pues, nos vemos. Dale, el viernes, güey. Sale, güey. Igualmente, güey. Fíjate. Ya se están construyendo. No, pero mira, ¿qué va por ahí? Güey, no mames, güey. ¿Qué pasó? Ese tipo de fans, güey, cuando te abrazan y como que no lo pueden creer, está bien paso de verga, güey. Se me pone la piel chinita a mí, güey. Pero bueno, raza, igual, en el trayecto, si sigo encontrando gente que me conozca, igual les voy a regalar unos pases dobles para que vayan al show. Aquí, hey, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Vamos a sentarnos a ver cómo a la hora o qué? Pues bueno, amigo, este es un vlog normal, así es que no está nada planeado, como pueden ver. Ni siquiera sabíamos que está en construcción esta parte. O sea que el morro venía en el... venía con nosotros y se bajó. Como que nos correteó, va, ni siquiera venía para acá. Iba con su novia y se bajó. No, pues claro que no. Oye, estaba pero esto. Es que... Pero como que se puede caminar por allá, ¿no? Hasta allá. Ah. Bueno, vamos a seguir recorriendo aquí el malecón, que la verdad ahorita no se antoja mucho, pero... Pues aquí andamos ya, vénganse. Pues vean, amigos, ya llegamos aquí a la parte del muro, donde se divide México y Estados Unidos en la parte del mar, en la parte de la playa. Ahorita está en construcción, como ya pudieron ver desde allá, toda la parte del malecón. Espero que lo dejen al 100 porque, pues la verdad, vale la pena. Vamos a pasar, mira, un gallo está grabando ya. ¿Qué dice? ¿Qué andamos? ¿Al tiro? Güey, en Tijuana me conocen chingo. O sea, ustedes ya han visto como dos, tres que me han conocido, pero en realidad en Tijuana es increíble lo que nos conocen aquí al squad, la neta. Muchas gracias a la raza de Tijuana. Este va haciendo como un documental, mira. ¿Es un documental o qué, güey? Sí. ¿Reportaje? ¿Sobre el muro? ¿O sobre Tijuana? Ah, ok. ¿Y qué cámara usa, bro? ¿Se puede saber? Ah, está bien verga, güey. Tiene esa chida, Blackmagic y Fuji para fotos. Esta es la que tengo yo, ¿verdad? Sí, esta es la que tengo yo. La 20, Simón. Está bien chingona. Está chingona. Está bien bueno, ¿no? Ahorita se ve bien chido allá abajo. Y está haciendo puras tomitas acá exóticas. Sí. A ver qué sale. Fierro. A ver si alguien se brinca ahorita, ¿verdad? Estaría bien verga. ¿Me brinco qué? ¿Eh? ¿Me brinco qué? Órale, va. O sea, si se brinca alguien, si agarra una tomona el viejo. Pero bueno, mira, podemos pasar por acá, yo creo. La neta, ahorita con este clima, amigos, la playa se antoja pura verga. Pero pues la neta, como nuestra primera vez aquí en Tijuana, bueno, aquí en esta parte de Tijuana, pues aquí le andamos jugando a la K. Chequen, amigos, la neta, yo es la primera vez. ¿Entonces cruzó el pie para allá? ¿Ya? Ya, puedes decir. Esta es la primera vez que yo voy a tocar el muro, güey. El famoso muro, güey. Oh, hello, my friends. I am here in Tijuana, Baja California, Mexico. Okay, this is the daily vlog with my camera, Checho Gomez. I'm my first time here in this beach of Tijuana. This is my girlfriend. This is my girlfriend, and I hope my boy. Okay, my little boy. Yes, here, in there, in dentro. Tienes un moco. Okay. Moco. Amigos, pues esta es nuestra primera. ¿Ya has tocado el muro alguna vez? Tócalo, dicen que es de suerte. Nunca lo he tocado. Te vas a ganar un auto. Tócalo. Lo espero en Navidad. Oye, pero aquí como que hay dos muros, ¿va, güey? O sea, está este y luego está ya otro del fondo, güey. O sea, te tienes que aventar este jale y luego aquel jale, pues. Y luego, ¿qué tan metido está el muro en la playa como para que no te puedas cruzar? Realmente lo hicieron como hasta donde es peligroso, ¿va? Por esas olas. ¿Cuántos metros será muro adentro, güey? No, sí son varios, padrino. Yo calculo que unos, ¿qué será, güey? Unos 100 metros, ¿va? A partir de que empieza el agua. No, como unos 100 metros, güey. Tampoco no es tantísimo. Al menos que esté para allá y no lo esté viendo. Ajá, pero no, según yo, está ahí, güey. No, pero vete a la verga, guacha, cómo pega la ola ahí, güey. Grábale, hazle zoom. O sea, donde está la punta del muro, güey. Guacha, estás tú acá bien. O sea, para empezar, tienes que nadar contra las olas. Y ya que llegas a esa parte, guacha, cómo llega esa ola, güey. Guacha, cómo llega esa ola. Ahí va. ¡Pum! Sácate la verga, güey. Te pegas un santo putazo, güey, con el muro, güey. O sea, porque parece que aquí las olas ya se... Pero no, güey, o sea, caminar o tratar de nadar en contra hasta la punta del muro es un tiro, güey. Y luego ve cómo se hace la bola ahí, güey. Se mete el vergazón y dando vuelta que te un migra ahí a la vuelta. Imagínate, bien vergueado, bien revolcado. Llegas acá y te agarra el migra. What's up, my little friend? Pues vean, amigos, ahí hay varios... es como un mural que ya está medio despintadón. Allá arriba otras personas, no sé cuál sea su historia, pero pues este es el famoso muro aquí en Tijuana, Baja California, México. Les digo, está lleno de neblina el día de hoy. No se antoja nada
en las playas en este momento. Esperemos que quede chilo ahí la construcción porque pues lo amerita. La jura, Holmes, la jura, guáchate. Mete la mano. No te vayas el teléfono, chichu. ¿Qué es esa madre, güey? ¿Es un gringo que? Sí, mira, está platicando, ¿no? ¿Pero es migra? A ver, entro acá. Nosotros. Hey, what's up, boy? Nosotros estamos a gusto aquí en México. Muy bueno. Somos felices aquí. Sí, qué bueno. Todo suave, todo bonito. Arrocito, frijol, pero mucha felicidad en México. Ah, ya. ¿Qué onda? Chile verde. Saludazo, pa. Oh, sí. ¿De aquí de Tijuana? ¿De aquí de Tijuana? No, nada, pa. Órale. La paella de Culiacán. Definitivamente. Ah, tiene un montón. Hay que trabajar mucho. Todos tenemos que trabajar. Así es. Entregarse, ahorita, no mucho papelero. Así es. De vez en cuando podemos andar. Yo quiero asilo político, voy a Culiacán, Sinaloa, ya no puedo ir allá. Yo soy de Cuba, voy a pisar allá. ¿Qué pasó? Hace unos minutos me dijiste que estás a gusto. Ah, no, sí, pero ya no. Oh, órale. Yo soy de Cuba y si piso ahí, ya la abro. Vale. Por allá. Por la agua, pero hay mucho frío, te voy a decir, ¿eh? Pero no, te vas a hacer la vista gorda. ¿De qué? La vista gorda. No. Tú no sabes. Tú no pick Spanish. No se puede. Tú no pick Spanish, Moms. No, si la casa no puede vivir ahorita, por eso buscaba el asilo político, lo voy a buscar. Oh, bueno, por eso vas a la garita. Sí, a la garita, exacto. No te metas al agua, ¿eh? No, jamás. Talada. Muy bien. Gracias, amigo. Bueno, un gusto. Felicidades a todos. Ándale, que le va bien. Cuídense mucho. Jale la machine. Patínela. Willy. Quiero una cheeseburger. ¿Qué hay? Cheeseburger. Igual a todos. Burger King, lo que quieras. No hay todo. Hay todo. Dale, amigo. Una donita. ¿Cómo se dice en inglés? Willy. Un Willy. Un Willy. Así se acerca la migra para Carrasas en cuatrimoto. Allá, como pudieron ver, está la Suburban. Agarra cura el gabacho, güey. Habla español machín. Sí. ¿Se le entiende machín? Sí. Sí sabe machín español. Ay, venía seguido para acá. Hey, ya sabe, aquí se cotorrea con la raza. Porque se ve que aquí se ve la huella de la moto un vergal, güey. Aquí viene y se da la vuelta el viejo. Ándale. Ahorita dijo que la Kiss, que trabajo tan aburrido el de la migra, por eso vienen y cotorrean un rato, dice, porque ya está bien aburrido, ya está en el monte nomás parado, güey. Que se vayan cuidado, güey. Es peligroso. Grábalo, chicho, no pierde de vista ese chino, güey. Son parientes de la Kiss. No, el chinito trae todo el control. Trae todo el control. Yes, I'm here my reporting of the muro in American States with the come home the llegada de Donald Trump. Bueno, vamos a ver qué seguimos haciendo, amigos, porque la neta, estar aquí en la playa en este momento ya no es tan apetecible. Ya me siento así como salado, güey.